Bonjour, mes chers vikingos. Comment ça va? Ça va bien? J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour être ici avec Pam et Koselik, une Mexicaine à Norvège. Et merci aussi pour regarder cette vidéo. Au revoir, mille bisous. Gracias a Yayoi por la introducción de este video. Y hola vikingos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Pame y soy una mexicana que vive en Noruega. En este canal subo videos sobre mi vida, experiencias y aprendizajes en este país todos los lunes y los jueves. Y para mantenernos en contacto todos los martes a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, hago transmisiones en vivo por YouNow. Antes de comenzar, quiero recordarles que si ustedes también quieren aparecer al principio de mis videos, me pueden mandar su introducción al correo electrónico que está en la cajita de descripción. Algunos de ustedes me han comentado que no les están llegando las notificaciones de mis videos o de videos de otros canales, y eso probablemente es porque los algoritmos de YouTube han estado cambiando. Lo que yo les puedo recomendar es que vayan a la campanita y que le den clic, porque de esa manera ustedes van a estar prendiendo las notificaciones y de esa forma también ya no van a perder ninguno de los videos. En la transmisión de YouNow del martes pasado, muchos de ustedes me dijeron que les gustaría que iniciáramos con una sección donde hablemos sobre más historia, personajes famosos y demás. Y la verdad es que a mí me parece una idea fantástica porque ustedes saben que me encanta la historia. Así fue que decidí que el video de hoy vamos a hablar de un tema muy actual, pero que al mismo tiempo está vinculado con el pasado. Espero que este tipo de videos les guste, así que por favor en los comentarios díganme si les gustaría más historia y qué temas les gustaría que tocara. Y bueno, vikingos, como quizá algunos de ustedes ya saben, el 11 de enero pasado, Noruega hizo historia por ser el primer país que empezó a dejar atrás las transmisiones de radio por medio de FM. Entonces, este pequeño radio pasa a ser algo obsoleto en Noruega, dándole paso a lo siguiente o a la era digital, que está hecho con las transmisiones por DAB, como este otro radio, que si se fijan dice DAB Plus. Es así que nos despedimos de lo análogo y entramos a la era digital. La radiodifusión en Noruega comenzó en la época de los años 20. De hecho, en el año de 1925, el Stortinget o Parlamento noruego le dio permiso a los de Kringkastingsselskapet AS para que iniciaran con las transmisiones de radio. Primero empezaron con la parte este de Noruega y poco a poco se fueron esparciendo por el país. Y claro que en este punto no todas las personas tenían una radio y al principio comenzaron transmitiendo pura música. Pero pronto llegó un problema porque la gente ya no estaba satisfecha con eso y quería escuchar algo más. También decían que era un problema muy grande que solamente podían escuchar la radio en las ciudades más grandes, pero no en los pueblos más pequeños. Este descontento continuó hasta el año de 1933, cuando el Stortinget por fin decidió que toda la transmisión de información, medios, imágenes y demás iba a pasar a ser parte del gobierno. De esta manera fue que el Norsk Rikskringkasting o NRK fue fundado. Y fue gracias a esto que más y más gente tuvo acceso a la radio en Noruega. Se crearon más programas y se distribuyó un poco más, pero todo esto se detuvo en el año de 1940, cuando inició la Segunda Guerra Mundial y Noruega fue ocupada. Y obviamente en estos tiempos, NRK y todos los radioescuchas tuvieron un problema bastante difícil porque todas las transmisiones de información fueron controladas por el National Samling, que vendría siendo como la Asamblea Nacionalista liderada por el noruego Vidkun Quisling. Esta asamblea controlaba el gobierno a favor de los nazis, lo cual quiere decir que también controlaba a la NRK y lo que ellos podían o no podían transmitir. De esta manera evitaban que la propaganda se esparciera. Pero obviamente la gente se rebeló contra todo esto y seguían tratando de transmitir utilizando otras frecuencias de radio.
Pero cuando los alemanes se dieron cuenta de esto, fueron por toda Noruega confiscando los aparatos de radio. Pero afortunadamente no pudieron encontrarlos todos y aquellos noruegos que todavía tenían acceso a la radio escuchaban la BBC de Londres. Lo más interesante de este punto es que algunos reporteros de la ENARCO lograron escapar hacia Londres y hacían transmisiones semanales para poder decirle a la gente lo que estaba pasando en la guerra. El más famoso de ellos fue Turalf Oxnevat, el cual fue considerado como el fundador de la ENARCO y fue conocido también como la voz en Londres. Una cosa muy interesante sobre esto es que cada vez que él hacía una transmisión, iniciaba con una frase que se volvió muy popular y muy conocida, que decía "Detear London", que significa "Esto es Londres". Y una vez que la guerra terminó, el crecimiento y evolución de la radio pudo continuar. Y fue en la década de los años 60 que lograron tener 1 millón de radioescuchas y que la radio se podía escuchar en casi todo el país. Las transmisiones que tenían eran como una combinación entre programas para niños, programas para adultos, las noticias, música, shows de teatro o ensayos tipo monólogo. Incluso algunos programas locales también comenzaron a surgir. Y todo esto fue posible gracias a la nueva forma de transmisión que existía en esa época, llamada FM o frecuencia modulada. Y a pesar de la inclusión oficial de la televisión en Noruega en el año de 1960, el uso de la radio con FM siguió creciendo muchísimo, dejando atrás otras cosas como AM o ampliación modulada. Ya que la AM tenía muchos problemas, como un ruido bastante fuerte y aparte no era muy estable. Gracias a estas mejoras, algunas emisoras locales empezaron a abrir y ya no todas le pertenecían a la ENARCO. En los años 90 fue cuando finalmente la AM empezó a desaparecer, ya que los de ENARCO decidieron que empezando por el lado este de Noruega iban a dejar de transmitir por esa frecuencia. Y fue en el año de 1995 que el AM vio su fin por completo. Fue también en ese año que Noruega empezó a ver los inicios de la era digital porque iniciaron con pruebas de la DAB. Las DAB abrieron mejores señales y dieron muchísima más oportunidad para otras emisoras, ya que la FM estaba muy congestionada y la DAB les daba ese espacio que no existía. Y fue en los 2000 cuando la popularidad de la DAB siguió creciendo y varios radios con este sistema empezaron a salir al mercado. Y así, en el año del 2007, salió una versión mejorada llamada DAB Plus. Poco a poco el gobierno se dio cuenta de que a futuro el uso de las DAB traía muchos beneficios. Así que el Departamento de Cultura del gobierno lanzó un comunicado en el año 2011 pidiendo que ya se terminaran todas las transmisiones por FM. Porque de todos modos mucha gente ya estaba utilizando radios que tenían el sistema DAB en sus casas y en sus automóviles. Pero para que esto funcionara, el gobierno tenía varias demandas y las tres más importantes fueron las siguientes. Primer demanda, que la ENARCO PN, que fue el primer y más grande canal de radio, tuviera el mismo alcance por la DAB que ya tenía con la FM. Segunda demanda, que la DAB fuera disponible para al menos 90% de la población. Y tercer demanda, que la DAB fuera más accesible para todas aquellas personas que tienen, por ejemplo, un modelo de auto más antiguo, porque la DAB solamente está instalada en los autos más nuevos. Y así, poco a poco, el proceso para abandonar las FM comenzó, pero mucha gente todavía es un poco escéptica sobre eso. De hecho, varias gente se está quejando porque dicen que la DAB es algo que no es accesible para todos. Que la transición se está haciendo muy rápido, la DAB no es suficientemente buena y que muchos de ellos ya no van a tener la posibilidad de escuchar la radio.
Pero obviamente el gobierno no estaba de acuerdo con estas protestas, así que lo que hicieron fue sus investigaciones y demás cosas, donde ellos ya pudieron como confirmar y declarar que las tres demandas que ellos pedían sí se podían cumplir. Y de esta forma lo que hicieron fue poner ya unas fechas definidas para que se deje de utilizar la transmisión por FM. Y se ha planificado que este proceso de abandono se ha hecho por partes. Es por eso que ya se inició el 11 de enero del 2017, empezando en el norte de Noruega, en el área de Nordland. Y la última fase ya está programada para el 13 de diciembre de este año en las áreas de Troms y Finnmark. Noruega está haciendo historia por ser el primer país en abandonar completamente las transmisiones de radio de manera análoga por FM y pasarse a la era digital utilizando en su mayoría DAB. Y la verdad, vikingos, es que queda mucho por hacer todavía. Obviamente muchísimas personas todavía están muy escépticas sobre todo esto. De hecho, hay algunos países europeos que ya habían pensado en hacer este tipo de transición, pero que se han echado hacia atrás y que han dicho, oye, tenemos que ver primero cómo va a funcionar esto. Algunos otros han visto que quizá cuando ya tengan como un 50% de la población usando DAB y el otro 50% el FM, es que van a tratar de ver cómo van a cambiar todo. Así es que muchos de estos países ahora están con sus ojos dirigidos hacia Noruega para ver cómo es que todo esto funciona y para ver obviamente los fallos que se van a tener y así poder evitarlos. Y por lo pronto nosotros sabemos que en febrero vamos a tener las últimas transmisiones por FM en el distrito donde nosotros vivimos. Y bueno, vikingos, ¿qué les pareció? Yo sé que este tipo de video es un poco más largo, que probablemente a algunos de ustedes no les va a gustar porque es mucho bla 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 o mucha historia, pero creo que también es algo muy interesante porque, por ejemplo, con este tema estamos tocando la actualidad de Noruega, estamos viendo cuáles son las decisiones que se están haciendo, pero al mismo tiempo también estamos aprendiendo el por qué se hicieron esas decisiones y dónde fue que todo esto surgió. Así que por favor, si les ha gustado este video y quieren seguir viendo cosas sobre historia y sobre personajes famosos, no se les olvide darle like, suscribirse a mi canal dándole click a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video. ¡Ja de bra! El pasado 11 de Noruega, algunos reporteros de la ENARCO lograron. Primero empezaron con la parte este de Noruega y poco a poco lo cual quiere decir que la ENARCO estaba muy